En lo que va de 2017, el peso mexicano se ha recuperado frente al dólar. De hecho, es la moneda que mejor se ha comportado internacionalmente frente a las divisas estadounidenses. Sin embargo, hace un año llegó a cotizarse en su nivel más bajo, al alcanzar 20.74 unidades por dólar. En el segundo trimestre de 2016, el peso presentaba una caída de 18% frente al dólar, resultado de finanzas públicas débiles, la caída de los precios del petróleo, la campaña y el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. And I love this country. Thank you. Thank you very much. Como ejemplo, podemos decir que en promedio el dólar se vendió en 2015 en 15.84 pesos, mientras que en 2016 en 18.65 pesos. Durante el año pasado, el dólar se vio fortalecido frente a casi todas las monedas del mundo, debido a la expectativa del inicio del ciclo de las alzas en las tasas de interés por parte de Estados Unidos impulsando su moneda. A pesar de que el peso mexicano se apreció casi 15% frente al dólar, en lo que va del 2017, los pronósticos economistas apuntan a que el peso cerrará el año más depreciado que su actual nivel. El dólar puede llegar a finales de año a los 18.20 pesos, según la bolsa B por Más. Otros como JP Morgan bajaron su vaticinio sobre el cierre del peso frente al dólar de 18.8 a 18.5 pesos. Este lunes el peso mexicano se depreciaba a su nivel más débil en más de 4 meses ante una mayor incertidumbre sobre los resultados de la cuarta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que iniciará en Washington esta semana. El peso se cotizaba en 18.64 pesos por dólar, una depreciación del 0.55% frente a los 18.54 del precio de referencia del pasado viernes. Desde julio del año pasado, la moneda mexicana ya acumula una pérdida de 4.1% frente al dólar,